Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la videoconferencia continuando con lo que se ha estado revisando en estos días respecto a la materia de programación estructurada. El día de hoy la intención que se tiene es revisar lo referente a pseudocódigo para transformarlo en un programa. Para ello vamos a revisar algunas cosas de presentación en PowerPoint, las cuales nos van a dar una guía y una pauta de cómo transformar precisamente el pseudocódigo a lo que es un lenguaje de programación, que en este caso nuestro lenguaje de programación sería Java, ¿sí? Ya vimos el día de ayer cómo hacer la instalación, en el cual venían los pasos a pasos en el video, y pues en el cual sugiero, si ya tienen ustedes el video, y básicamente hagan la instalación en su computadora para poder realizar algunos de los ejercicios que vamos a realizar el día de hoy, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con la presentación, ¿sí? Para ello vamos a revisar algunos conceptos básicos en los cuales ya son algunas cosas que hemos revisado, pero voy a dar una introducción a lo que sería propiamente ya la estructura de un programa. Entonces vamos a ver qué son las variables, las estructuras de control selectivas y repetitivas, lo que es entrada y salida de datos, y vamos a empezar a realizar ejemplos, ¿sí? Bueno, veamos. Básicamente, en la estructura de un programa simple, en Java, primero tenemos que tener una clase principal y debe de existir forzosamente el nombre de la clase principal y su main o función principal, llamémoslo así, en las cuales ustedes, si se fijan ahí en la parte del ejemplo, viene sentencia 1, sentencia 2 y así sucesivamente hasta nosotros dejar de manera... Ahora sí que ordenada cada una de las sentencias hasta que se cumplan de una a una, ¿sí? Esto sería lo que es la estructura básica de un programa. Hay algunas cosas que se deben de considerar cuando generemos precisamente el programa. Entre ellas son las siguientes. Si se fijan, la clase principal tiene que tener el mismo nombre. Si creamos un proyecto, tendría el mismo nombre de nuestro proyecto, ¿sí? Pero eso, bueno, ahorita que hagamos ya los ejercicios, creo que quedará un poquito más claro, ¿sí? Lo siguiente. Aquí es un ejemplo sencillo de lo que es cómo generar que nuestro primer programa genere una serie de líneas en las cuales nuestro programa principal se va a llamar hola, ¿sí? Si se fijan, ahí tenemos diagonal asterisco y al cierre asterisco diagonal. Todo lo que se incluya en esta sección se le dice que es una parte para nosotros como programadores mostrar mensajes que nos permitan ahora sí que documentar nuestro programa. En este caso pusimos la clase hola, construye un programa que muestra un mensaje en pantalla, ¿sí? Si se fijan, volvemos a tener la clase de manera pública y tenemos nuestra clase principal que es el main, y básicamente tendríamos un programa con secuencias. ¿Cuáles son las secuencias? Pues básicamente lo que va a realizar este programa es imprimir lo que está entrecomillado, que sería hola, me llamo Adrián y hasta luego, ¿sí? Que bueno, eso veríamos ya de manera posterior cómo ejecutarlo directamente en el NetBeans. Ahorita la intención que se tiene es que ustedes se vayan familiarizando precisamente con la estructura del programa. Veamos el siguiente. Dice, todos los programas o aplicaciones independientes escritas en Java tienen un método principal o main, que a su vez contiene un conjunto de sentencias. Estas deben de quedar básicamente en un bloque de llaves. Es muy importante que tengan esta consideración porque en muchas de las ocasiones el hecho de que nos falte la llave inicial o la llave final nos va a generar precisamente errores, ¿sí? Básicamente en este programa pues se reduce a tres sentencias que sirven para poder imprimir. Si se fijan, manejamos un print y un print line que va a permitir visualizar. Cada una tiene su función. Ahorita pues no es el interés propiamente de escribir todas lo que son las instrucciones, sino lo que me interesa es que ustedes vayan identificando la estructura básicamente del programa, ¿sí? Entonces, nuestra clase principal va a ser nuestro punto de arranque para lo que son los programas que vamos a generar en Java. Lo que les había comentado, básicamente es importante que como programadores ustedes puedan dejar indicios de para qué va a servir el programa desde el arranque, nuestro código fuente. Si se fijan, cuando ponemos doble líneas,
este es un comentario que llega al final de la línea. Esto es únicamente sirve para poner una sola línea. Cuando lo ponemos entre asterisco diagonal y perdón, diagonal asterisco y asterisco diagonal, nos va a servir para poner párrafos con información, ¿sí? Inclusive lo que les comentaba, debe ser información relevante para lectura y comprensión del programa. En muchos de los casos, cuando se realizan grandes programas, es importante hacer esta documentación de tal manera de que si ustedes dejan inconcluso un proyecto, alguien más pueda continuar precisamente con esa información, ¿sí? Bueno, continuando con la estructura, pasaríamos a lo que son los tipos de variables. Y el día de ayer les mencioné básicamente los tipos de variables, en los cuales mencionaba lo que eran los tipos enteros, lo que eran los decimales o flotantes que les llaman, o reales. Tenemos también lo que son los booleanos, que pueden ser falsos y verdaderos. También tendríamos los de tipo carácter o de tipo, ahora sí que, cadena. Básicamente ahorita es que ustedes identifiquen lo que se menciona ahí. Cada uno dentro del programa va a poder tener un rango mínimo y un rango máximo. Si nosotros nos salimos de ese rango, básicamente nos va a generar un error, o los resultados que nos pueda presentar un programa van a ser datos erróneos. Pero bueno, eso ya lo veríamos más adelante. Esto se va a ver precisamente en la unidad número 3, en la cual se hace referencia precisamente a lo que son los manejos de variables, ¿sí? Por ejemplo, dice, cuando declaremos las variables, va a ser importante lo siguiente. Si se fijan, aquí tenemos cuatro formas de inicializar una variable. Primero es la del in y, únicamente estamos declarando una variable entero, pero no hemos definido, en este caso, su valor inicial, ¿sí? El segundo es boolean, es dato. Por defecto, esta se va a inicializar con el valor de falso. Luego tenemos float total igual a 1.5. Aquí ya estamos declarando la variable real y lo inicializamos con 1.5. El siguiente ejercicio ya decimos que es un arreglo en el cual está declarado que va a tener 5 elementos y sus valores son 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, en el caso cuando la variable es un objeto, hay que llamar al constructor de la clase. En este caso, si se fijan, estamos declarando una cadena de caracteres. En este caso se declara S como un string. Entonces, si se fijan, si nosotros queremos que tenga un valor inicial, estamos declarando en la segunda línea, S es igual a new string y entre comillas, esto es un string. ¿Qué significa? Que estamos declarando precisamente e inicializando la variable SS con un valor de esto es un string, ¿sí? Ahora, bueno, ya después seguirían lo que son las estructuras de control selectivas y repetitivas. Antes de pasar a eso, no sé si tengan alguna duda respecto a lo que es la estructura del programa y a lo que es el manejo de las variables. Ok. Si recuerdan ayer que estuvimos revisando lo que eran las estructuras de control selectivas, que era, ahora sí que en el formato era así. Entonces, aquí básicamente lo único que estamos haciendo es lo siguiente. En la primera dice if, la condición, ponemos llaves, ahora sí que una llave inicial y una llave final, para poner el conjunto de líneas. Si vamos a manejar una sola línea, no es necesario que pongamos las llaves, pero si tenemos ya más de dos, se recomienda que se ponga entre las llaves. ¿Por qué razón? Porque si no lo hacemos, muchas de las veces nuestro programa va a generar, ahora sí que, errores al estar ejecutándose. Y no significa porque estén mal programados, sino que no estamos delimitando bien lo que sería precisamente la estructura de control selectiva. En el segundo ejemplo es if condición. Primero, si se fijan, también tenemos llave de apertura y llave de cierre. Ahí pondríamos nuestro bloque de instrucciones. Y después tendríamos el else, que en este caso sería de lo contrario. Y ahí pondríamos igual entre llaves. Se supone que lo que queramos que aparezca en este bloque de instrucciones. Esto, no sé si recuerdan el ejercicio cuando vimos el de edad es mayor o igual que 18. Esta estructura nos permitiría precisamente resolver este programa, ¿sí? Entonces, básicamente utilizaríamos la segunda sección, que sería if condición, con las llaves, el else y luego las llaves, ¿sí? Ok, la siguiente estructura básicamente se conoce como switch case. Esta produce básicamente un bloque de instrucciones por cada uno de los casos que vemos
en nuestro programa. Y se recomienda que primero se define, ahora sí que la palabra reservada switch, ponemos entre paréntesis una variable, en este caso se llama número entero, abrimos llave inicial y llave final y empezamos a dar el case. Valor 1, dice instrucciones a ejecutar. Ahí es importante que al final de cada case se ponga un break. ¿Qué significa? Vamos a tronar precisamente la continuidad de nuestro switch para que pueda salir. Si ustedes no ponen ese break, lo que haría es evaluar el siguiente caso. Y así sucesivamente hasta que termine todos. Por esa razón se tiene que poner la palabra break para poder romper precisamente cada uno de los casos. Cuando terminemos de definir cada uno de los casos, es importante que pongamos un default. Estas instrucciones lo que significa es que cualquier dato que no esté considerado en las opciones anteriores se va a poder programar de tal manera de que si en el ejemplo, si recuerdan del menú que les decía de 1 a 3, si yo le ponía un 0 o le ponía un 4, ya estábamos considerando con ese default cualquier valor que no sea los casos anteriores. Entonces, básicamente nos podría ayudar y permitir darle continuidad a nuestro programa. ¿Sí? Bueno, estas serían las dos estructuras de control, tanto la de if sencillo o simple, o if else, que sería ya nuestra condición doble, y lo que sería en el caso de el switch con las diferentes opciones múltiples que podemos tener. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a estas? Bueno, el siguiente caso, bueno, ya habíamos visto precisamente lo que eran las tres estructuras de control repetitivas, que era el for, el while, el do while. Aquí si se fijan, al igual en el ejercicio que hicimos ayer cuando hicimos las corridas de prueba con datos, ahora sí que numéricos, si se fijan en el caso del for que se menciona ahí, dice for in igual a 0, punto y coma, y menor que número de veces, punto y coma, y más más. Después de eso se tendrá que poner entre llaves precisamente las instrucciones que se deseen repetir. Si no lo ponemos, básicamente lo que va a ocurrir es que el sistema nos va a lo mejor correr solamente una instrucción y básicamente si tenemos más de una, pues ya no van a aparecer porque pues para el programa únicamente está reconociendo como una sola línea. ¿Sí? En el caso del while, va primero la condición y después van las llaves y precisamente lo que querramos poner dentro de las llaves son las que se van a estar generando de manera repetitiva. En el caso del do while es algo diferente. ¿Por qué? Porque primero se pone el do, se abren las llaves y se ponen dentro las instrucciones que se desean repetir y al final se hace la comparación o de la condición en este caso. Dice, mientras la condición sea verdadera, pues básicamente va a mantener el bucle. En el momento que sea falsa, se va a salir. Entonces, estas serían las estructuras básicas que vamos a estar trabajando a lo largo de lo que son los programas en las unidades 3 y 4, ¿sí? Que a lo mejor ahorita se podrán asustar ustedes y decir, bueno, esto es demasiado rápido, pero la intención es de que ustedes puedan revisar este video con mucho mayor calma ya una vez que empecemos a ver estos temas, ¿sí? Veamos ya algo un poquito más práctico, en los cuales, si se fijan, aquí tenemos un ejercicio, ¿sí? Para entrada y salida de datos. Básicamente ahí tenemos una línea que es import java io, que es la primera, la cual es una librería en la cual estamos solicitando que esa librería incluya input string reader, ¿sí? Esa nos va a permitir precisamente capturar los datos que el usuario nos empieza a dar de información, ¿sí? Y los tenemos que guardar en un buffer, ¿sí? Ese buffer lo captura, guarda la variable y básicamente lo mantiene ahí un tiempo. Una vez que ya generemos las operaciones y todo, pues vamos a tener que tener un resultado. Entonces, estos ejercicios ahorita únicamente quiero que los visualicen. No, a lo mejor van a tener inquietudes respecto a cómo manejarlos. La intención ahorita es no voy a profundizar tanto. Lo que me interesa es que más o menos vean lo que es la estructura. ¿Por qué razón? Porque ahorita el siguiente ejercicio que vamos a hacer es precisamente pasar pseudocódigos a lo que son ya programas, ¿sí? Veamos. Si se fijan, aquí ya viene dice el programa que muestra la suma de dos números, viene el desglose completo, ¿sí? Y que fue de uno de los ejercicios que estuvimos realizando el día de ayer. Ese abarca precisamente todo eso y si se fijan, viene bien documentado con lo que son los slashes o las diagonales, con cada uno de sus comentarios,
¿Sí? ¿Con qué finalidad? De que ustedes puedan identificar fácilmente cada una de las líneas que se pusieron y, y la razón de por qué se pusieron. ¿Sí? Ahora, aquí es importante precisamente esto. Vamos a ver ese ejemplo que viene básicamente el diagrama de flujo y nuestro algoritmo, que creo que no tiene mucha ciencia, pues dice en nuestro problema, 3 notas del alumno calcular su definitiva en un rango de 0 a 5 y enviar mensaje donde diga si el alumno aprobó o reprobó el curso. Exprese el algoritmo usando pseudocódigo diagramas de flujo. Básicamente yo ahora sí que por obviar tiempos no estoy poniendo lo que es el algoritmo, pero se puede revisar básicamente de una manera rápida. Si se fijan, esta parte donde está aquí, en donde dice not 1, not 2 y not 3, tienen un valor real y def está como un valor real. ¿Qué significa? Que estamos declarando 3 variables para las notas y un def, que sería nuestro, en este caso, nuestro variable definitiva para poder evaluarla. ¿Qué vamos a hacer después? Aparece un mensaje en el cual se lee la nota 1, la nota 2 y la nota 3. De manera posterior pasamos a hacer las operaciones en las cuales sumamos las 3 notas, dividimos entre 3 y asignamos ese valor a def. Dice que si def es menor que 3, entonces decimos que sí. Entonces, si es menor que 3 va a reprobar el curso y si es mayor que 3, en este caso que sería el contrario, aprobaría el curso. Y si se fijan a un lado está el pseudocódigo. Creo que en este no tiene mucha ciencia porque cada uno de estos corresponde a uno de los símbolos que estamos representando de esta forma. ¿Sí? No sé si tengan dudas respecto a este ejemplo. Ok. A continuación vamos a ver el siguiente ejemplo, que sería el ejercicio número 2, que es un poquito ya más utilizando lo que son ahora sí que las comparaciones. Se desea escribir un algoritmo que pide la altura de una persona. Si la altura es menor o igual a 150, envía el mensaje de persona de altura baja. Si está entre 151 y 170, persona de altura media. Y si es mayor a 171, va a aparecer persona alta. Aquí básicamente dice, expresa el algoritmo usando el pseudocódigo en diagrama. Volvemos a lo mismo. Vamos a tener una variable de tipo altura. Si se fijan, se maneja como entero. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo la altura como 1.70. Si lo hubiéramos puesto como 1.70, sería una variable de tipo real. Se manejó como entero, pues a final de cuentas en términos de centímetros y no en términos de metros. ¿Sí? Entonces, dice, escriba cuál es tu altura. Leer la altura y hacemos precisamente las comparaciones. Si altura es menor o igual que 150, entonces aparece un mensaje que dice persona de altura baja. Si no, si altura es menor o igual a 170, entonces escribimos persona de altura media. Y el si no, volvemos a la última comparación, si altura es mayor a 170, entonces básicamente va a aparecer persona de altura alta. Si se fijan, hay que cerrar cada uno de los de las condiciones, que sería el fin sí, fin sí, fin sí. Si se fijan, están indentados de tal manera que se puede identificar cada uno de ellos en la posición que aparecen, ¿sí? Esto es el indentamiento, lo que tenemos aquí, ¿sí? Si se fijan a cada una de las alturas. Entonces, esto sería nuestro ejemplo 2. ¿Cómo lo veríamos? Si se fijan, es el mismo ejercicio, pero ya con el diagrama de flujo, ¿sí? No sé si tengan alguna duda respecto a esto. Ok, hasta el momento ahorita hemos visto primero lo que es una estructura en secuencia, que fue el primer ejercicio. El segundo ejercicio que estamos viendo ahorita sería una estructura ya de, ahora sí que, de condición, ¿sí? O selección, más bien. En el caso del siguiente ejemplo, que sería el 3, estaremos viendo también un ejemplo de selección. Básicamente lo único que estamos haciendo es un algoritmo. Bueno, es expresar ese pseudocódigo que aparece en el cual, digamos, dado un número entre 1 y 7, escriba su correspondiente día de la semana. Si es 1, va a ser lunes, si es 2, martes, 3, miércoles, 4, jueves, 5, viernes, 6, sábado y 7, domingo. Exprese un algoritmo usando el diagrama de flujo. Aquí, básicamente, primero iniciamos. Tenemos nuestra variable día como valor entero porque estamos manejando del 1 al 7. Vamos a escribir un mensaje que diga un número para escribir su día.
leemos el dato que vale ingresar el usuario, en este caso que es día, vamos a poner en caso de día haga, para el caso 1 va a escribir lo que mencioné el lunes, 2, martes y así sucesivamente hasta que tengamos hasta el 7 escriba domingo. Si en caso contrario, si se fijan de los valores que no aparecen anteriormente, sería el default que mencionamos, vamos a escribir un número fuera de rango del 1 al 7 y finalizamos, ahora sí que en este caso el caso, y cerramos lo que sería básicamente nuestro pseudocódigo. Aquí tendríamos ya el ejemplo visualizado ya en un diagrama de flujo, ¿sí? Si se fijan, cada una de las opciones aparece nuevamente con el símbolo del hexágono. Tenemos las 7 opciones de una por una, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos ahora sí que declaramos primero el dato, luego después mandamos un mensaje, indicamos por vía teclado el dato, que es, en este caso sería el día, se compara el día con los valores de 1 al 7, y pues ahora sí que dependiendo el día que seleccionen va a aparecer el letrero, y finalmente si es fuera de rango, pues va a aparecer escribir una opción fuera del rango del 1 al 7, ¿sí? Entonces, este sería otro ejemplo de estructura de selección. Ya vimos en la de if, y en este caso sería la del switch case, ¿sí? Ok, esto ya lo vimos el día de ayer. Es básicamente un contador. Tenemos lo que es nuestro diagrama y nuestro pseudocódigo. Creo que esto va a ser más simple porque, pues, al final de cuentas ya lo revisamos el día de ayer, ¿sí? Entonces, si se fijan, la única diferencia es este símbolo, ¿sí? Que este símbolo también nos puede servir a veces para generar un proceso cuando utilicemos contadores, ¿sí? Entonces, el ejemplo 5, ya tendríamos cuando hacemos para contabilizar los números del 1 en 1 hasta el 20, ¿sí? Ahí hay un error porque, si se fijan, en el pseudocódigo dice contador menor que 27, en este caso sería menor que 21, ¿sí? Pero toda la demás información, pues, es la correcta. En el ejemplo 6, que sería haciéndolo con el do while, si se fijan, pues tendríamos que hacer lo mismo y básicamente está el diagrama de flujo y lo que es el pseudocódigo. No sé si tengan dudas precisamente de estos tres ejemplos, que básicamente no creo que debamos de tener ningún problema porque fue lo que hicimos en corridas de prueba. Ok. Esto sería nuestra presentación, ahora sí que básica. Pues a lo mejor dicen, bueno, todavía decimos, hay que visualizar algunas cosas antes de adentrarnos a hacer el pseudocódigo a programa, ¿sí? Entonces pasaríamos a revisar lo siguiente. Hay que tener algunas consideraciones antes de empezar. Cuando tengamos procesos, básicamente, si se fijan, en código Java, lo único que tenemos que poner es el proceso, y ponemos punto y coma. Si han de recordar, nuestros procesos están basados en dos cosas. ¿Qué sería? Las operaciones, o cuando tenemos que definir precisamente definir un valor de una variable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos ya el ejercicio. Dice, todo proceso son todos aquellos pasos, operaciones o cálculos que se realizan. En este caso deben de terminar con un punto y una coma, ¿sí? Si se fijan, total es igual a total más uno y al final del código se representa con punto y coma, ¿sí? Después viene lo que mencionábamos del sí y entonces, que sería el if else. Si dentro del if o dentro del else solo se realiza una sola operación, las llaves, estas son opcionales, como les mencioné, aquí viene un ejemplo en el cual queda más claro. Yo recomiendo mucho que mejor las pongan porque también nos permite a ustedes tener una mejor visualización del programa, ¿sí? Si se fijan, este código, en ambos casos, aquí en la parte, está manejando con llaves y sin llaves. Si ustedes lo generan de la misma manera, de la misma forma va a ser correcto y además va a ser funcional. Para el caso de cuando tengamos ahora sí que las llaves de inicio y de fin, tenemos precisamente que es una secuencia de pasos. Dice, no hay una correspondencia de que depende de cada lenguaje de programación cómo inicializa o finaliza un programa. En este caso, Java puede considerar las llaves como inicio y fin, como ejemplo de la derecha. Si se fijan, tenemos la llave de inicio, tenemos una función que se llama call, tenemos una llave de apertura y una llave de cierre. Después tenemos el ingreso al código. Aquí ya viene un poquito más complejo.
¿Por qué razón? Porque estamos declarando una variable de tipo string, que es denominada valor, y estamos manejando una instrucción que se llama JOctionPane, en la cual nos va a mostrar un cuadro de diálogo y nos va a aparecer un valor que dice, escribe un valor. Pseudocódigo, si se fijan, sería ingresa variable X. Si lo pasamos a código, sería string X es igual a JOctionPane.showInputDialog, en el cual les vamos a solicitar que ingrese el valor de la variable. ¿Sí? Ok. Entonces, a continuación, vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos, bueno, ya viene con una información más detallada en las cuales ustedes pueden recurrir precisamente a las observaciones para poder generar precisamente los códigos. Esto, bueno, son las generalidades. Ahí vienen otras observaciones que sí será importante que las consideren, como son estos tres puntos. Dice que para que este código funcione deberá ser importada la clase JOctionPane de alguna de las siguientes maneras. Y aquí vienen, para que pueda funcionar, tienen dos opciones con la librería. Poner import java xswing.JOctionPane o import java x.swing.asterisco. ¿Qué diferencia tenemos entre una y otra? Cuando le ponemos el JOctionPane, únicamente estamos hablando a esa instrucción. Si le ponemos asterisco, estamos llamando a todos los que pertenecen a esa librería. ¿Sí? Dice uno, pero este tipo de código, si mal no recuerdo, ya viene en el IDE que usted mencionó. Ah, claro, toda esa información ya viene. Nomás únicamente ahorita se va a generar de manera... Bueno, se requiere que lo pongan, porque si no lo ponen, básicamente no funcionaría. ¿Sí? Entonces, el siguiente código dice, siempre es una cadena de caracteres string. Se supone que cuando tenemos este string, tendríamos que convertirlo en un valor entero o numérico para poder generar operaciones, pero eso vendría más abajo. Y dice que lo que vaya entre comillas es como va a aparecer un mensaje, es el valor que va a aparecer, ¿sí? Si ustedes le ponen entre comillas hola y están pidiendo una variable, pues no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero sí sería importante considerarlo. Cuando tengamos un muestro imprime, sería la siguiente manera. Si se fijan, es muy semejante al JOctionPane, pero en este caso únicamente tenemos tres parámetros, que sería el null, el mensaje y el símbolo de más para poder agregar la variable, ¿sí? Y nuevamente ocupamos la librería. Si no lo ponemos, pues nos va a generar también un error, ¿sí? Si se observa que se suma una cadena de caracteres con la variable, esto provoca que muestre el valor de la variable. No estamos generando una suma propiamente, ¿sí? Estamos generando que se adicione en el mismo mensaje el valor de la variable. Esto va a quedar un poquito más claro ahorita que hagamos el ejercicio, ¿sí? Si se fijan, bueno, está lo que es el código para el switch case y ahí viene precisamente el ejemplo, ¿sí? Puede recibir dos tipos de valores, enteros y de tipo carácter. Entonces, cuando tenemos de tipo carácter, tienen que ir entre apóstrofes. Si ustedes le ponen sin apóstrofes, va a marcarles un error, ¿sí? Y ya si lo tenemos con tipo numérico, que es el caso del lado derecho, únicamente se pone el valor, ¿sí? Sin ningún problema, ¿sí? Si se fijan aquí abajo, ya viene el ejercicio un poquito más detallado. Si lo observan ahí, entonces tendrían que tener cuidado precisamente con esas características. Ya después viene lo que es el for, que son las mismas estructuras que vimos ahorita anteriormente, y se manejan muy semejantes. Básicamente es for, si se fijan, esta parte de esta línea es muy semejante a la de arriba, esta línea. Lo único que después se maneja es el JOctionPane, que es para el cuadro de diálogo, ¿sí? Para la condición del while es también muy semejante, si se fijan. Primero hacen la comparación, tenemos el while, la comparación, el mensaje, y aquí tenemos ahora sí que el valor que se está incrementando, ¿sí? El contador, llamémoslo en este caso. Para el do while es muy semejante igual, hacemos el do, que es hacer, ponemos las llaves, la instrucción de mostrar el valor, y de manera posterior incrementamos el valor y al final la comparación. Ojo con esto, el while ya ocupa punto y coma al final, en el do while. En este while no se les ocurra poner un punto y coma antes de las llaves de apertura, porque básicamente funcionaría, pero va a marcar un error. ¿Sí? No sé, preguntas hasta aquí.
Ok. Hasta este momento, pues hemos visto ahora sí que ya básicamente la base, ¿no? Para poder empezar ahora sí que con lo que son los programas. Entonces, ahorita les voy a empezar a explicar precisamente. Vamos a diseñar programas a partir de pseudocódigos de manera correcta, manejando variables, métodos de entradas y salidas, las estructuras selectivas, tanto secuencial, selectivas y repetitivas en la materia de programación estructurada. Hay diferentes tipos de programas, bueno, más bien de diagramas. Podemos tener el diagrama normal que nosotros conocemos como el diagrama de flujo y el diagrama NS, que a diferencia, si se fijan, no ocupamos las flechas, únicamente van unidos los símbolos de cada una de ellas. Y el pseudocódigo, que si lo fijan, pues es sentencia 1 de manera sucesiva con el punto y coma. Se caracterizan porque se ejecutan una acción que se ejecuta tras otra, ¿sí? Vamos a ver, a revisar los ejercicios y de manera posterior empezaremos a precisamente a generar precisamente ya la solución. Me gustaría, antes de que yo darle la siguiente diapositiva, si ustedes ya lo tienen, básicamente ustedes pueden resolverlo de esta manera, ¿sí? Me gustaría, si me dan ahorita 5 minutos, por favor, revisen los diagramas y si tienen alguna pregunta, estaré aquí al pendiente. Bueno, revisando el pseudocódigo, si se fijan, este es un programa de flujo secuencial. El programa es bien sencillo. Del lado izquierdo tenemos nuestro pseudocódigo y del lado derecho vamos a generar nuestro programa, ¿sí? Si se fijan, el inicio, ¿qué nos va a servir? Básicamente, dentro de nuestro programa vamos a poner diagonal, asterisco, nuestra serie de comentarios, asterisco, diagonal. Aquí yo sugiero que le pongan el nombre del proyecto, ¿sí? Y en este caso nuestro paquete se va a llamar ejercicio. Vamos a adicionar todas las librerías que sean requeridas. En este caso yo estoy adicionando la librería de import Java Swing J8OnPaint porque mi intención es que aparezca todo el programa con ventanas, ¿sí? Ya de manera posterior, toda esta parte dice, vamos a crear la clase principal, que en este caso se llama main,
que, bueno, en ese el ejercicio ahorita que hagamos le vamos a cambiar porque pues se van a hacer un poco, se pueden confundir, ¿sí? Ya de manera posterior, nuestro punto 1, si se fijan, nos va a empezar a dar la idea y la pauta. Si se fijan del lado de izquierdo, se está mencionando qué partes estamos revisando. Si se fijan, se declaran las variables, pero esa declaración de variables ya va dentro del cuerpo del programa, ¿sí? Si se fijan, dice declaración doble es A, B, C, P, S. Y luego inicialización de variables es A igual a 5.6, B igual a 7.9 y C igual a 3. Luego después viene nuestro proceso, que en este caso son dos operaciones. P es igual a la suma de A más B más C entre 2. Y en el caso de S es igual a la raíz, pues ahora sí que de las variables que aparecen ahí. Finalmente, que sería, si se fijan en el programa, ahí viene mencionando cada uno de los pasos en su ubicación, ¿sí? El paso número 2, que es el que está con un conector circular, está mencionado del lado derecho. Dice, las operaciones sería P igual a A más B más C entre 2, punto y coma. Y aquí estamos haciendo el uso de una función que es la raíz, SQRT, y toda la operación que mencionamos del lado izquierdo en nuestro proceso. Y finalmente utilizamos el JOptionPane para poder mostrar precisamente el valor de A, el valor de B, el valor de C, el valor de P y el valor de S, ¿sí? Y para poder concluir precisamente nuestro programa, sería consistent.h0. Cerramos la llave del public static bot main y finalmente cerramos la llave principal. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Nuestra siguiente parte sería ya una estructura de control selectiva. Tenemos el diagrama de flujo, cómo se representaría el diagrama de flujo tradicional y del lado, más bien en el centro, tenemos el diagrama de flujo básicamente con NS y al lado derecho el pseudocódigo. Menciona que se evalúa la condición, si es verdadera se ejecuta la sentencia, si en caso de lo contrario se salta dicho grupo de instrucciones. Ya propiamente aquí tenemos un ejercicio. Dice, construye un diagrama de flujo y un pseudocódigo dados los valores P y Q y determine si satisfacen la siguiente expresión. En caso de afirmativo, imprimir los valores de P y de Q. ¿Cómo quedaría nuestro pseudocódigo? Básicamente es el que está del lado izquierdo y a un lado, del lado derecho, nuestro programa. Si lo analizan, es básicamente primero hacemos toda la declaración de nuestras variables. Ponemos nuevamente nuestro nombre del proyecto, las librerías que vamos a usar, de manera posterior tenemos nuestra clase principal y empezamos a darle la forma a nuestro cuerpo del programa. Inicializamos declarando P y Q, variables de tipo string, que ahí si se fijan les va mencionando cada uno dónde están con las flechas, y lo único que tendríamos que hacer es darle seguimiento precisamente dentro del programa que está del lado derecho. ¿Sí? Después pasamos de imprimir nuestros mensajes, que sería con el JOptionPane, y si se fijan, aquí tenemos una variable que dice P es igual a integer parser in P. Estamos transformando nuestras variables de tipo string a variables de tipo entero. ¿Sí? ¿Qué significa N menos F? ¿Dónde está? N menos F. No lo ubico dónde están. No sé si me puedas decir en qué línea. En el diagrama de flujos. Dile que es una nomenclatura. Se supone que son de los autores que desarrollaron los tipos de diagrama. Si le pone ahí, no recuerdo bien el nombre, pero son de los autores que desarrollaron los diagramas. Y Iván dice, ¿los programas los vamos a hacer con Win? ¿Con quién? Win. ¿Con Swing? Ok. Básicamente ahorita la intención, vamos a estar programando no de manera gráfica. Vamos a utilizar nomás ventanas y de manera textual. ¿Por qué? Porque realmente este curso es una introducción a la programación, ahora sí que no es un curso de desarrollo de software, que es en donde van a ver todo lo relacionado a lo que son programación orientada a objetos. Esa ya sería mucho más complejo. ¿En la diapositiva
llama? Las diapositivas, se llama conceptos básicos o ejemplos, espérame tanto, ¿eh? Es guión de pseudocódigos a programa. Entonces, si se fijan ahí después, siguiendo el pseudocódigo, tenemos, ya cuando tenemos el if, si P3 veces más Q menos 2, y eso multiplicado por P, y es menor a 680, entonces, si se fijan, ahí aparecen ya los valores, y en todo caso, sería cuando satisfacen, ahora sí que el if. De lo contrario, pues básicamente no tenemos un else. Entonces, básicamente se terminaría nuestro programa, ¿sí? Te pregunto eso porque dice que en los ejemplos menciona mucho el job option pay. Uh-huh. No, dile, ahorita a lo mejor se están... La idea es que se den una idea de cómo traspasamos los pseudocódigos a programa. Ahorita que terminemos de ver todo eso, ya vamos a entrar directamente al ambiente de NetBeans. Les voy a explicar las generalidades e inclusive vamos a hacer los mismos ejercicios que les mencioné, de tal manera que a ustedes les quede claramente lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque a lo mejor ahorita van a tener muchas dudas, ¿sí? Entonces, básicamente, ahorita la idea es de que analicemos el pseudocódigo al programa y una vez que lo entiendan, vamos a empezar a hacer los ejercicios por escrito, ¿sí? Entonces, pasemos al siguiente ejercicio, que sería ya con una estructura de selectiva, ya sería doble. Si se fijan, bueno, la estructura selectiva doble es cuando tenemos el sí y el no. Y en el diagrama NS precisamente tenemos el sí y el no y aparece el pseudocódigo, ¿sí? Aquí tenemos un ejercicio un poquito más complejo en el cual nos pide que hagamos, dada una calificación de un alumno de un curso de computación que consiste en el promedio de 3 exámenes, que se va a calcular de la siguiente manera, escriba aprobado si su calificación es mayor de 7.5 y reprobado en caso contrario. Dice que las calificaciones deben ser leídas para calcular la variable cal. Entonces, volvemos a tener todo el diagrama de flujo, el pseudocódigo del lado izquierdo y el programa del lado derecho. Si se fijan, el estar haciendo el traspase de pseudocódigo a programa es únicamente seguir la secuencia de datos que aparecen del lado izquierdo para poderlos hacer del lado derecho. Ahorita a lo mejor les está causando confusión en algunas formas en que está descrito cada programa, pero aquí lo que necesitamos precisamente es que ustedes se vayan ambientando en esto. Insisto, vamos a tener todo el curso que equivale a 18 semanas para poder revisar esto con calma. La intención es que no es que se estresen, la intención es de que vayan revisando, porque muchas de las ocasiones o la mayoría de los casos que ocurren después de la unidad, actividad integradora, unidad 2, muchas de las veces cuando empezamos a hacer los programas ya no pasan de ahí. Y mi intención no es esa, mi intención es que todos logren, ahora sí de manera definitiva, siguiendo estas videoconferencias, el desarrollo de los programas, y ustedes las van a poder repasar tantas veces sean necesarios para que no tengan ninguna duda. Nosotros como asesores precisamente estaremos al pendiente de sus dudas precisamente en esta sesión para que ustedes externen cualquier inquietud que no les quede claro, ¿sí? Entonces, si revisamos, básicamente hacemos el mismo proceso. Primero, inicio. Vamos a incluir el nombre del paquete o el nombre del proyecto, las librerías que vamos a requerir y si se fijan, tenemos que declarar nuestra función principal y luego le vamos a dar el cuerpo del programa. ¿Con qué empieza? Con la declaración de variables. En ambos casos, de los ejercicios que hemos estado haciendo, tenemos variables de tipo string que después son convertidas, ¿sí? A de tipo flotante para este caso o de tipo entero. De manera posterior, generamos las operaciones que aparecen ahí en los procesos que nos va indicando y finalmente después generamos las comparaciones para poder determinar si en este caso, si la calificación es 7.5, es mayor o igual, entonces es aprobado. Si es menor, entonces vamos a aparecer con que es reprobado, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí?
Ok, el siguiente ejercicio se llama que son if anidados. Vamos a tener una temperatura en grados Fahrenheit y vamos a determinar el deporte que es apropiado para practicar esta temperatura, ¿sí? Teniendo en cuenta la siguiente tabla. Natación es mayor 85. El tenis lo vamos a poder practicar entre 70 y 80, menor 85, menor o igual a 85. El golf entre 32 y menor o igual a 70. El esquí a 10 y menor o igual a 32. Y la marcha se recomienda que sea menor o igual a 10. Hacemos el mismo proceso, si se fijan. Aquí tenemos el pseudocódigo. Y si se fijan, bueno, va referenciado cada uno de los pasos. Sí, pero aquí no tenemos precisamente el diagrama de flujo, perdón, el programa, que ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ahí están las comparaciones que mencionaba para cada uno de los deportes y si se fijan va imprimiendo cada uno de los deportes recomendados a estas temperaturas. ¿Sí? Entonces, de manera posterior pasaríamos a ver lo que es el programa. Si se fijan, el programa pues básicamente se llama que están anidados. Sería la sección que está del lado derecho del programa. Perdón, aquí empezamos desde que dice if TS es mayor o igual a 85. Si se fijan, está una llave de apertura, una de cierre. De manera posterior sería el if. Ponemos nuestra comparación, temperatura mayor a 70 y menor o igual a 85. Imprimimos nuestro mensaje, volvemos a poner otro if, volvemos a hacer otra comparación. Pero si se fijan, se van cerrando en uno, en este caso, cuando se tenga una llave y al final vamos a cerrar todas las llaves de los if que queden abiertos. Si se fijan aquí, esta llave se cierra aquí. ¿Sí? Entonces, aquí esta llave se cierra acá. Esta llave se cierra aquí, abajo. Y finalmente, esta llave se va a cerrar acá de este lado. ¿Sí? Esto es un if anidado. A lo mejor les digo, ahorita pueden tener muchas inquietudes, pero la idea es de que todo esto lo vayamos viendo ya más con calma ahorita en los programas que vamos a diseñar. ¿Sí? Este es el de la estructura de control repetitiva denominada mientras, o también conocida como while. Entonces, básicamente, aquí tenemos que imprimamos la suma de los números primos, números enteros positivos con un ciclo while. Y ahí viene ya precisamente el valor. Entonces dice, mientras i sea menor o igual que n. Aquí ya me estoy brincando todo lo demás porque, bueno, ¿qué hacemos? Nuevamente inicio, declaramos las variables, ingresamos el valor de n, inicializamos nuestro contador que va a ser i igual a 1, pero vamos a compararlo con el valor que ustedes hayan ingresado. Si n valiera 1, pues básicamente imprimiría nomás 1. ¿Sí? Bueno, la suma de los dos primeros este valor, pero si le ponemos 10, nos va a dar la suma de los primeros 10 números. ¿Sí? Entonces, básicamente, estos ejercicios que ven aquí, la intención es de que ustedes, cada uno lo vayan, ahora sí que repasando, con miras a que les quede claro cada una de las líneas que tenemos de pseudocódigo. Únicamente lo que hicimos en este caso fue poner el pseudocódigo ahora del lado derecho y el programa de nuestro lado izquierdo. ¿Sí? La siguiente estructura que sería el ASTA, también pues ahora sí que vamos a revisar. En este caso sería el do while, ¿sí? Ahora, si verificamos, tiene una estructura muy semejante a la anterior. Nomás lo único que estamos haciendo es que los valores iniciales aquí, estas líneas anteriormente se ponían después del while, ahorita están en la manera anterior, ¿sí? Es lo único que cambia entre cada uno de los programas. Y si se fijan, pues ahí va mencionando cada una de las líneas conforme aparece su pseudocódigo del lado izquierdo de su programa. Aquí lo interesante, o a lo mejor en los casos que ustedes ya quieren ver, es hacer ya un ejercicio práctico usando el NetBeans. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos un ciclo for. Nuevamente tenemos del lado derecho el pseudocódigo del lado izquierdo del programa. Inicializamos. Ahora sí que declaramos nuestra variable contador y nuestra variable n y hacemos ahora sí que el ingreso de estos valores, para en este caso sería n, y después inicializamos nuestra variable i igual a 1 y de manera posterior empezamos a hacer el para o ciclo for y finalmente imprimimos cuantas veces sea necesario la sumatoria que aparece ahí. ¿Sí?
Entonces, si se fijan, todos estos ejercicios serán importantes ahora, ahora sí que pasarnos directamente al NetBeans. Una pregunta, ¿ya hicieron la instalación del NetBeans? Porque es importante para los ejercicios que vamos a realizar ahorita que ustedes cuenten con él para poderlo trabajar precisamente. Si se fijan, bueno, yo ya estoy ejecutando ahorita el programa de NetBeans para poder empezar a arrancar cada uno de los ejercicios que acabamos de visualizar. Esto con la intención de que ustedes les quede claro cómo generar precisamente el programa. Ok, para los que no lo instalaron, yo les recomiendo que lo hagan. Ahora sí que, porque ahorita los ejercicios que voy a mostrar es básicamente ya con haciendo el uso de NetBeans. Entonces, si no cuentan con él, pues básicamente yo podré explicar así que el funcionamiento de manera general y la práctica pues quedaría ya por de su parte. ¿De dónde lo puedo bajar? No lo tengo. Ok, hay que bajarlo directamente en www.netbeans.org. Si quieren, voy a ingresar directamente a la página para que lo puedan visualizar. Hay dos opciones. Está en la página que les mencioné de netbeans.org o lo pueden descargar directamente de Oracle. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, si le ponemos Oracle, NetBeans, le damos Enter, nos va a arrojar la siguiente página. Aquí, si se fijan, dice Oracle JDK with NetBeans, en este caso la opción número 3. Y básicamente ustedes van a hacer la elección de acuerdo al tipo de Windows que tengan, si sea 64 bits o Windows 86. Básicamente las versiones de Windows 86 sería para versiones anteriores a Windows 7 o puede ser inclusive Windows XP, que ahora sí que depende de cada uno del sistema operativo que ustedes manejen. De acuerdo al sistema operativo que ustedes manejen, le van a dar cualquiera de estas dos opciones, ¿sí? Claro, hago la aclaración, así recalcando mucho, depende de su sistema operativo, porque para quienes tengan Linux tendrán que elegir las partes que están aquí arriba. Si tienen una más, tendrán que utilizar. Es importante que hagan la elección correcta del programa de descargar, porque si no, básicamente va a generar un error y no lo van a poder instalar. El día de ayer mencioné la página en la sección de recursos de la plataforma Metacampus de programación estructurada. Hay una liga para revisar el video de cómo hacer el proceso de instalación. Entonces, ya para no retrasar en ese sentido, la intención sería que ustedes revisen este video y hagan la instalación correspondiente. ¿El programa de NetBeans debe ser una versión en especial? No, pueden bajar versiones, ahora sí que yo les recomiendo la 7.4, que es la más actualizada, pero habrá quienes ya la tengan con versiones anteriores, puede ser la 7.1, 7.2, 7.3, o 6.1, 6.2, no sé. De la versión que ustedes hayan trabajado en otros momentos, no importa. Lo que se interesa es que realmente tengan ya instalado el NetBeans para poder generar los programas a resolver. Bueno, en este caso se recomienda que sea Windows X64, que sería la última opción. ¿Cómo pueden verificar su versión de Windows? Básicamente es muy sencillo. Se van a Inicio, aquí en Equipo, le ponen el botón derecho, le ponemos Propiedades, y aquí nos da todo para hacer nuestra versión del sistema operativo. Aquí, si se fijan, dice sistema operativo de 64 bits. Si tienes la versión, ahora sí que Windows 8.1, verifica si aparece el sistema operativo de 64 bits. ¿Sí? Y con eso ustedes pues, básicamente instalarían la versión que aparezca en esa sección que les mostré. ¿Sí? La instalación va a depender mucho de, ahora sí que ustedes, de su conexión a internet para poder descargar el programa.
Y una vez que tengan ya el programa, pues hacer la instalación. Entonces, la intención ahorita es ya que revisemos básicamente los programas que hemos mencionado ahorita en estos ejercicios simples, con la intención de que ustedes se vayan familiarizando ahora sí que con la plataforma, en este caso de NetSync, y poder seguir nosotros ahora sí que adelante con las diversas actividades de programas que tenemos previstas. La intención básicamente es el día de hoy realizar los programas que mencioné. Ahora la ventaja fue de que empezamos prácticamente ahora sí en el horario. Entonces, mi idea es ahora sí que dedicarnos el tiempo suficiente para poder realizar esos programas y que ustedes les quede claro. Ya para que el día de mañana básicamente estaría trabajando con las inquietudes o dudas que tengan ustedes respecto a cómo generar los programas. Déjenme mostrarles ahorita de los programas simples. Aquí en conceptos básicos, si se fijan, en una de las secciones venía el programa precisamente un ejemplo. Vamos haciendo el ejemplo dichoso de Hola Mundo, pero en este caso le vamos a poner con mensajes. ¿Sí? ¿Dices que supe que es de 32 bits, que no se está en el sistema operativo a 64? No, hay que bajar la versión a 32 bits. O en este caso que le ponga al que viene Windows X86. O puedes buscarla directamente. No, la puedes buscar directamente en netbeans.org. NetBeans 32 bits. Y descargar. Entonces nos va a dar la opción de descargar directamente de la página esa versión. Si se fijan, aquí está en NetBeans, le doy sitio oficial. Hay diferentes formas, insisto, esto no está ligado a una sola, ¿sí? Si se fijan, aquí dice NetBeans, y veamos si es esta parte de la... Bueno, aquí viene una explicación de cómo generar precisamente la descarga, pero todo, si quieren, busquen la versión en inglés por si tienen alguna dificultad en el lenguaje, para que se les pueda facilitar más. Déjenme ver dónde quedó. Bueno, si quieren lo ponemos... No está en la de español. Déjenme regreso, permítanme tantito. Bueno, aquí hay una versión de NetBeans para español de 32 bits. Yo sugiero que pongan, así como lo estoy mencionando, descargar NetBeans, no importa la versión, pero que sea para 32 bits, ¿sí? De tal manera que ustedes puedan descargarlo sin ningún problema, ¿sí? Sí, no te preguntaría, ¿hay alguna otra que deba tener, por ejemplo, las que vieron ayer? ¿Cómo se llaman las que estaban haciendo los ejercicios? ¿Cómo? Perdón, no entendí. Las diapositivas donde vienen los ejercicios. Básicamente los ejercicios, si se fijan en la plataforma, voy a ingresar ahorita rápido. Entramos a UDG Virtual. Entran ustedes a su sección de alumnos. Van a seleccionar su, en este caso, la materia. Cada uno pues, presenta conforme ustedes lo tengan dado de alta, porque le voy a dar para que me pase el Metacampus. Ahorita vamos a hacer la selección de la materia de programación estructurada. Más un poquito de paciencia porque... ahora sí que como estamos haciendo la transferencia de la videoconferencia, puede ser que nos esté afectando nuestro ancho de banda y precisamente no cargue de manera inmediata. Pero aquí está. Entonces, sentamos aquí
En nuestra materia de programación estructurada, nos vamos a la sección de recursos. Y aquí en la parte, si se fijan, ya vienen los ejemplos de escritura, ejemplos de diagramas de flujo, conceptos básicos, conceptos de programación estructurada y guión de pseudocódigos a programar. Cada uno de estos son los que yo estuve revisando en este momento con ustedes. Algunos otros adicionales a los que no vimos, aquí vienen en esta sección, por si quieren consultar más bibliografía, ¿sí? Entonces, ya nomás sería cuestión de que ustedes vean, para quien tenía interés de dónde descargarlo, aquí viene la, ahora sí que la liga y cómo hacer la instalación, ¿sí? Por si tienen alguna duda respecto a que no lo puedan lograr en este momento. Pero insisto, ahorita no es el interés de que se estresen, esto viene hasta la unidad número 2. Sí es importante que lo vayan revisando con la calma, porque a final de cuentas vienen las actividades programadas a lo largo de las 18 semanas. Entonces, tómenlo con calma. Yo sugiero ahorita que pongan atención básicamente a lo que vamos a desarrollar para poder comprender qué es lo que estamos realizando, ¿sí? Entonces, una vez que ya hayan revisado esto, bueno, me voy a salir ahorita de aquí de mi sesión para poder empezar a trabajar básicamente en el primer programa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a NetBeans y vamos a primero crear por primera ocasión nuestro proyecto, ¿sí? Les voy a dar algunas consideraciones que deben de tener precisamente. Vamos viendo. Ok. Esta es nuestra plataforma. No tenemos ningún proyecto hasta este momento. Le damos File, New. New Project. Le vamos a decir que ya va aplicación, que es la primera opción. Le vamos a dar siguiente. Ojo con esto. El nombre que le pongan al proyecto va a ser el mismo que va a relacionar con la clase principal. Ya con la experiencia como ustedes la vayan creando, ustedes van a poder modificar eso. Yo ahorita, al ser principiante, les sugiero que no lo hagan. Únicamente le vamos a poner que se llama ejercicio, llamémosle ejercicio 1. Ojo, si observan, al momento que yo cambié el nombre del proyecto, cambió también nuestra clase principal al nombre que yo le di, ¿sí? Una vez que tengamos hecho eso, le damos finalizar, ¿sí? Y ahorita lo que va a hacer nuestro, precisamente, Java, es crear del lado izquierdo nuestro directorio. Ahora sí que tenemos, si se fijan aquí, nuestro proyecto se llama ejercicio 1, nuestro paquete, en nuestro paquete van a ser todas las, ahora sí que los programas que tengamos ahí en Java, podremos agregar 1 a n programas, si ustedes así lo desean, o si ustedes requieren, pues lo van a hacer de uno solo, pero pues eso ya es cuestión de que vayan practicando. Volvemos aquí del lado derecho, va a ser nuestra área de trabajo para crear nuestro código fuente, ¿sí? Si se fijan, package ejercicio 1. ¿Por qué? Porque nuestro paquete se llama ejercicio 1. Nuestra clase principal, ¿cómo se llama? Ejercicio 1. ¡Ojo! Si se fijan, aquí dice el autor. En este caso, mi computadora se llama usuario. Para ustedes les va a aparecer el nombre de usuario que tengan en su sesión de la computadora, ¿sí? De manera posterior, tenemos nuestro public static bot main. Si se fijan, aquí está esto. Y aquí básicamente sería nuestro cuerpo de programa. ¿Sí? Eso sería, de manera automática se genera. ¿Dónde vamos a trabajar? En esta sección. Donde estoy escribiendo ahorita en este momento es mi cuerpo del programa. Si se fijan en este momento, yo está en gris y con diagonales. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que aparezca como comentario. Yo no necesito en este momento, más que vamos a hacer el ejercicio que les mencioné de la presentación. Sería este, ¿sí? Ahorita, para obviar tiempos y no tardarme tiempo en estar escribiendo, pues voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar las tres líneas. ¿Sí? Me voy a NetBeans y las voy a pegar. Si se fijan, en el momento que yo las pegué, cada una aparece con colores diferentes y
de otra manera, ahora sí que, si se fijan, las azules, todas las que ven en azul son palabras reservadas. Estos ya son métodos exclusivos de cada una. Todo lo que manejemos como mensaje en esta sección van a aparecer en este, en el color que se ve ahí, que es como un naranja o amarillo. Bueno, aquí no lo puedo visualizar muy bien, pero ustedes en su computadora lo van a identificar. La intención es de que ustedes identifiquen precisamente esas instrucciones. ¿Qué es lo que hacemos después? Básicamente, si recuerdan ya en la presentación, este sería mi programa ya completo. Ahora dicen, bueno, ¿ahora qué tengo que hacer? Todo programa tiene que ser revisado por un compilador para que no tenga ningún error. ¿Qué es lo que estamos haciendo al compilar un programa? Estamos creando un archivo denominado, ahora sí que cuando ustedes crean el Java, se crea este archivo que aparece aquí, ejercicio1.java, y al momento que lo compilamos, se va a generar un archivo .class. Que ese programa después, si lo creáramos como ejecutable, lo podríamos precisamente correr en cualquier computadora. Si no tiene ningún error, pues básicamente va a aparecer en la parte de abajo, que es la ventana, ahora sí que de salida, nos va a dar el resultado de nuestro programa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero se van a la sección del menú que dice Run, y si se fijan, dice Compilar Archivo. Empiezo a compilar. Si se fijan, en la parte de abajo está una barrita que está apareciendo con verde y en el cual se está generando la compilación. Si no nos aparece ningún error, básicamente nos va a marcar que no hay ningún error en nuestro programa. A eso se le denomina compilar. Es verificar que ninguna de nuestras líneas tenga errores, ¿sí? Porque al final de cuentas, si genera un error, nos va a marcar en dónde está el error, ¿sí? Si se fijan, en este momento no nos ha dado ninguna ventana de salida. Si nos fuéramos a ventanas y le damos output, salida, si se fijan, ustedes van a poder visualizar precisamente la compilación. ¿Sí se fijan? Dice que fue creado en el directorio usuarios, documents, NetBeans Projects, ejercicio 1 y fue compilado. Ahí básicamente está haciendo la compilación de las clases o que se requieren para este archivo y si se fijan, dice compilación exitosa, total de tiempo, 1 segundo. Eso sería el primer paso para poder compilar un programa y que si no tiene errores, pues básicamente ya lo hicimos. ¿Por qué? Porque prácticamente lo único que tendríamos que hacer como siguiente paso es ejecutarlo. ¿Qué voy a hacer? Me voy al menú de Run, le pongo correr proyecto y lo ejecutamos. Y si se fijan, aparece en la ventana de salida, que es esta pequeñita, dice hola, diagonal, me llamo Adrián, hasta luego. ¿Sí? Entonces, si se fijan, estos que aparecen entrecomillado son básicamente las líneas. Que si puede marcar un error para observar. ¿Cómo? Ah, claro. Veamos. Muchas de las ocasiones, uno de los errores más comunes es de que ustedes tengan una línea sin punto y coma. En el momento que quité el punto y coma, si se fijan, aquí al lado de donde están las líneas, me pone expected, es decir, que le hace falta un punto y coma. Si yo lo compilara, le doy F9 para compilar más rápido, no utilizar el menú. No me lo aceptó. A ver, veamos. Bueno, ahí se recomienda, se dice clean y build project nuevamente. Entonces, si se fijan, ahí hay un error. En la parte de abajo me está mencionando que existe en punto A o punto println, hay un error en esa línea. ¿Por qué? Porque le falta un punto y coma. La ventaja que tiene Java es que básicamente les va a decir en qué línea tienen el error. Pero esto, ustedes ahora sí que sí necesito que practiquen. Y conforme se vayan equivocando, van a ir experimentando los errores y en el momento que ya se den cuenta de los errores, pues básicamente se van a empezar a familiarizar con el ambiente de trabajo y también con lo que son las instrucciones que vamos a estar manejando. En el momento que yo le ponga un punto y coma, si se fijan, desapareció. Otro error común es que si se fijan aquí al inicio, la palabra system va con mayúscula. ¿Qué sucede si yo la pongo con minúscula?
ahí hay otro error. ¿Por qué? Porque también tienen que respetar la nomenclatura. Aquí diferencia entre mayúsculas y minúsculas, y si ustedes lo ponen con mayúsculas, va a funcionar, y si lo ponen con minúsculas, les va a marcar un error. Si volviese a compilar, si se fijan, dice que error en el paquete existen dos, o sea que no existe. Aquí abajo ustedes lo van a poder verificar. ¿Sí? Dice que paquete existen dos, no existe, o sea que no existe el paquete. Pero en el momento que yo corrijo, básicamente se corrige el error. ¿Sí? Este es el ejercicio más simple. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando ustedes tengan que enviar su tarea? La tarea, ustedes se van a ir, ahora sí que a la carpeta que les mencioné desde el arranque, se van, abren el explorador. Dice Iván que si te marca error porque es una palabra reservada y va con mayúsculas. Así es. Si se fijan, aquí tenemos nuestra carpeta de NetBeans Project y tenemos nuestra carpeta de ejercicio. Yo recomiendo que ustedes envíen, cuando hagan sus tareas, de envíen los proyectos completos, porque en ocasiones se menciona que nos envíen el archivo Java y el archivo Class. Pero muchas de las veces hay quienes, ya por la experiencia de programadores que tienen, ya envían trabajos mucho más sofisticados. Y muchas de las veces nomás nos envían los dos archivos. Pero yo recomendaría que envíen directamente la carpeta, pero hay que mandarla en un zip. ¿Qué hacemos? Nomás le ponemos adicionar tu zip, en el caso de que sea nomás una sola, y ese sería el archivo que van a enviar directamente a la plataforma. Si estamos hablando de un solo ejercicio, pero si hablamos de muchos, hay que conjuntar las carpetas que tengamos con los ejercicios y hay que mandarlo en un solo archivo comprimido o zipeado. ¿Sí? Entonces, ¿preguntas hasta aquí? Yo estoy usando DJ Java. ¿Cómo? Que está usando Doctor Java, algo así. Ajá. Bueno, ahí, cada quien, en la plataforma que quiera usar es independiente, pero sí les sugiero que manden los ejecutables o los proyectos completos para nosotros visualizarlo. Si mandan el ejecutable, ahora sí que nosotros como asesores lo único que revisaríamos sería el código, y aparte después lo ejecutaríamos para verificar que realmente su programa funciona de manera correcta. Dice, solo me genera el archivo fuente, solo puedo mandar el archivo, ¿no? Así es, pero insisto, muchas de las veces cada quien se familiariza con Eclipse, como ahorita el programa que mencionaron o su compañero, o NetBeans, u otro tipo de Java o compilador que puedan manejar. La idea es de que se familiaricen ahorita con el NetBeans, porque vamos a seguir trabajando propiamente en este semestre y en el siguiente, si van a cursar la materia de desarrollo de software, Java. En cambio, o sea, si se familiarizan con otro tipo de plataforma, pues ya sería decisión de ustedes. Pero sí sería importante que tengan NetBeans para que se familiaricen y trabajen a la par. ¿Sí? Ok. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Déjenme ver algún ejercicio que tengamos aquí. Este ya es de la suma de datos, una suma de datos de teclado. Pero si se fijan, a diferencia del otro, tendríamos que crear precisamente otra clase llamada suma de datos, ¿sí? Teclado. Voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar esta de aquí. La voy a copiar. Nos vamos a ir a NetBeans y voy a crear precisamente el proyecto con ese nombre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente le damos New Project, Java Aplicación, le ponemos el nombre que acabo de copiar, suma de datos teclado, le damos Finish. Y ya tenemos ahora el paquete nuevamente. Si se fijan, ¿qué hago? De manera posterior, voy a seleccionar ahora sí que toda la parte del cuerpo del programa. Esto les digo, insisto, es para obviar tiempos, ¿eh?
le doy copiar. Me voy a pasar de manera directa al cuerpo del programa. Agrego la información, ¿sí? Pero si se fijan, en este momento me está marcando un error. Nos lo está señalando con rojo, ¿sí? Si hiciéramos ahora sí que donde está el poquito amarillo, nos menciona que el símbolo Class Input Stream Reader no existe o no hay una localización. ¿Qué vamos a hacer? O básicamente, ¿qué es lo que me hace falta? Es que no agregué la librería a la que pertenece precisamente ese método, que sería el que está aquí más arriba, que sería precisamente a lo que es la clase IO. Entonces, esta la tengo que agregar antes de lo que es el public class y el nombre de suma de datos, teclado, ¿sí? Entonces, si se fijan, pegamos, y en el momento que yo lo pegué, si observan, ya no marcó ningún error. Bueno, aquí está marcando otro, que eso no me había percatado. Permítanme tantito. Ok, si se fijan, esto es para poder tener una excepción. Entonces, a diferencia de los otros programas que hemos realizado, si se fijan, en nuestra excepción, el public, está relacionado a una excepción. Una excepción nos va a permitir generar, no generar errores, pero esto, bueno, no es la intención de este curso, pero porque las excepciones se ven en otra materia que sería de desarrollo de software. Ahorita este ejercicio, pues básicamente se puso para que ustedes puedan visualizar precisamente una excepción en un programa de estas características. Voy a volver a copiar, pego, si se fijan, ya está ahí y desapareció precisamente nuestro error. ¿Sí? ¿Qué sucede si hacemos el siguiente paso? Compilamos con F9, y así, se fijan, fue compilado sin ningún error, y básicamente, ¿qué procedo a hacer? A ejecutarlo. Le doy F6 y me dice, teclea el primer número. Le voy a poner, por así decirlo, 5, le doy Enter, me va a pedir el segundo número, en este caso le voy a poner 10, y ya finalmente me va a dar la suma de 5 y 10 es igual a 15. Esto sería un ejercicio diferente al que hemos visto en el ejercicio 1, que era únicamente mostrar mensajes. Este ejercicio ya lo que hace es trabajar con variables, ¿sí? Que si observan aquí, nuestras variables están determinadas precisamente en esta sección. Tenemos in número 1 y in número 2, ¿sí? Y finalmente nuestro resultado, en este caso no tenemos una variable que almacene, pero a final de cuentas lo estamos generando precisamente que aparezca dentro del mensaje que está aquí. ¿Preguntas hasta aquí respecto a los dos ejercicios de programas que hemos realizado? Ok, para ustedes cuando estén trabajando precisamente en, como les mencionaba ahorita, de que en la plataforma pide que envíen en un solo archivo zip su trabajo, me vuelvo a ir, si se fijan, a documentos, y le damos la opción de NetBeans Projects, y en este caso a mí me interesa que estas dos queden en uno solo. ¿Qué hago? Selecciono ambos, le pongo el botón derecho y le pongo adicionar tu archivo. En este caso me está preguntando con qué nombre lo voy a guardar y si va a tener alguna contraseña. Aquí, si se fijan, de manera normal me está dando el nombre, pero yo realmente no lo quiero poner NetBeans Project. Yo tendría que ponerle el nombre que yo deseo ponerle. No, permítanme. El nombre de donde estás agarrando los ejercicios, ¿cómo se llama? Es el nombre que me había dicho.
Si se fijan, el nombre que le dio fue NetBeans Project y están, si le diera yo doble clic para visualizarlos, básicamente tenemos las dos carpetas que acabo de mencionar. Y esa sería la carpeta que ustedes enviarían precisamente al portafolio para poder ahora sí que mostrar cada uno de los programas. Ya con la experiencia de cada uno, podemos dejar todos los ejercicios en un solo archivo. ¿Por qué? Pues porque básicamente eso sería lo interesante. ¿Por qué razón? Porque ustedes dicen, ¿para qué genero tantos archivos Java con todos sus proyectos si lo puedo generar en uno solo? ¿Cómo voy a hacer eso? Esto es muy sencillo. Bueno, voy a borrar esto. Me voy a pasar nuevamente a mi sección de programa. Le voy a dar la siguiente opción para visualizar algún otro ejercicio. Y si se fijan, viene conceptos básicos. Y bueno, estos son ya los diagramas, más bien pasaría la... Estos son de los conceptos básicos, los programas iniciales. Ya para el programa más complejo pasaría precisamente a la otra presentación denominada guión de pseudocódigos a programa. Entonces, vamos revisando el ejercicio que sería este ejemplo que aparece aquí. Si se fijan, está en dos secciones. Yo a este lo voy a denominar ejercicio 2. ¿Pero qué tengo que hacer? Si lo quiero meter dentro del mismo proyecto, aquí tenemos, si se fijan, uno que dice ejercicio 1. Pero entonces, aquí le voy a poner new, Java class, estoy pagando 7.4 de Oracle, ¿correcto? Así es. Entonces aquí le vamos a poner ejercicio 2. ¿Sí? Le damos Enter. Ojo con esto. Si se fijan, el paquete general se llama ejercicio 1, pero nuestra clase que vamos a estar trabajando sería ejercicio 2. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir a la presentación y voy a copiar ahorita para precisamente, como les comenté, estoy obviando tiempos, poder generar precisamente el programa de una manera un poco más rápida, ¿sí? Voy a copiar toda la sección de este programa. Me voy a ir a la otra sección. Voy a pegar. Voy a eliminar todo lo que me esté generando problemas, porque aquí voy a tener ahora sí que ambos programas. Volvemos a copiar, me muevo al NetBeans, pego al final y si se fijan me aparece una serie de errores que dice, bueno, ahora sí que cuáles son los errores, ¿no? Vamos corrigiendo. El paquete este pues lo vamos a dejar porque realmente es el paquete que tiene mi ejercicio. Si se fijan aquí arriba dice ejercicio 1, entonces el paquete se llama ejercicio 1. Si se fijan del lado izquierdo aparecen los programas de Java. Aquí el ejercicio es uno y ejercicio 2 es otro. Entonces, en este caso lo que tengo que hacer es dejar mi clase pública. La voy a eliminar porque aquí ya estoy repitiendo el paquete. Y voy a dejar básicamente mi librería. Pero ojo, si se fijan aquí en la palabra main me está mostrando un error. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque ¿cómo se llama mi clase? No se llama main, se llama ejercicio 2. En el momento que, si se fijan que yo cambié el nombre, pues básicamente desapareció el error. De manera posterior, si se fijan, ya todo lo demás aparece sin ningún problema, pero aquí me aparece un warning que le llaman así como que, ojo, ten cuidado, algo está mal. ¿Qué significa esto? Si lo acerco, me está diciendo que
Yo tengo ahora sí que una apertura de una llave abierta, en este caso más bien cerrada, pero no tengo la de apertura. Si la elimino, tiene que desaparecer el error. ¿Sí? Y si observan, ya no tiene ningún error. ¿Sí? Ahora, para poder ejecutar esta, vamos a compilar nuevamente. Le voy a dar F9. O si se quieren ir directamente aquí al lo que es el run, vamos a seleccionar con cuál vamos a trabajar. Donde dice Set Main Project, aquí hay una opción de configuración, Customize, y aquí nos dice cuál es la clase principal que vamos a trabajar. En este caso, bueno, si se fijan, nomás me está apareciendo la de ejercicio 1. Ahorita le pongo OK. Tenemos que compilar primero porque al final de cuentas no nos aparece ninguna opción ahorita. Creamos y construimos nuevamente nuestro proyecto. Si se fijan, ya no nos aparece ningún error. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos los ejercicios que estamos trabajando y vamos viendo si ya nos aparece nuestra opción número 2. Si se fijan, ya una vez que compilamos, ya nos apareció el segundo ejercicio. Le damos seleccionar, le decimos OK y lo ejecutamos. Si se fijan, ya aparece en dos formas diferentes nuestro ejercicio. Uno es en la ventana de salida y otra como ventana. ¿Sí? Ambos pueden hacer que se muestre de ambas formas, como ustedes deseen. Uno es ingresando los datos textuales de manera inicial. Este sería un ejercicio simple cuando tenemos los datos conocidos. ¿Por qué razón? Porque si se fijan en el programa, básicamente aquí estamos declarando las variables, ¿sí? De manera posterior estamos inicializándolas, generamos las operaciones y tenemos el system.printout va a ser el que va a aparecer aquí abajo. Y lo que dice JOptionPane, Show Message Dialog, es para que nos imprima nuestra ventana. No sé si tengan alguna duda respecto a este ejercicio. Es importante que, insisto, estos programas los vuelven a probar ustedes con toda la calma y en su casa, porque a lo mejor por los tiempos ahorita yo voy un poco rápido. La intención es de que vayan identificando cada una de las instrucciones que se manejan por cada programa y se vayan familiarizando con él. ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando lleguen ya a los ejercicios que vienen marcados para cada una de las actividades, son ejercicios semejantes. No vienen resueltos los ejercicios precisamente con la intención de que ustedes tengan la capacidad de desarrollar los programas precisamente. Bueno, pasaríamos a realizar el siguiente programa con una estructura simple, el cual voy a hacer el mismo proceso ahorita por el tiempo, de tal manera que ustedes puedan precisamente de manera posterior hacer en su casa el proyecto ya con toda la calma, ¿sí? Bueno, hago la copia, me voy a ir nuevamente a NetBeans y voy a crear otra ejercicio 3. Le pongo botón derecho, New, Java Class y en este caso le pongo ejercicio 3, ¿sí? Le digo finalizar. Si se fijan, me crea toda la información, pero yo realmente lo que necesito ahorita es pegar mi otro ejercicio. ¿Sí? Lo voy a pegar y pues nuevamente me aparece los errores clásicos. ¿Cuáles son? El nombre del paquete no se llama ejercicio 2. Se llama ejercicio 1. Hay que cambiarlo. Y conforme vaya yo corrigiendo, ustedes se van a ir dando cuenta que los errores van desapareciendo, ¿sí? Aquí tengo el main, que para mí no es main, se llama ejercicio
3. Entonces, si revisamos nuevamente, ya si observan, no tiene ningún error. Si vuelvo a compilar con F9, o en este caso más bien irnos a el menú de correr o ejecutar, le damos que clean and build project completo, y así se fijan, no marca ningún error. Si yo le ejecutaría y le doy F6, que es para correr, nuevamente me aparece, aquí cometí un error, si se fijan, me aparece el resultado del ejercicio 2, no del ejercicio 3. ¿Qué tengo que realizar? Es irme nuevamente al menú de ejecutar, seleccionar Set Project Configuración, Customize, para poder elegir la clase que voy a ejecutar, y en este caso ya elijo el ejercicio número 3. Le digo OK. Si han de recordar, yo ya lo compilé, lo único que tendría que hacer es ejecutarlo. Me pide un valor para P. Vamos haciendo lo que venía en el ejercicio para verificar que sea correcto lo que se menciona. Bueno, aquí dice que hay que darles valores de P y Q, y que si es menor a 680, las operaciones que vienen ahí, vamos a imprimir únicamente los valores de P y Q. Entonces, si pasamos precisamente a la ventana, vamos a dar un valor X. Ahora sí que voy a poner 50. Le voy a dar Enter. Si se fijan, ahora me aparece una ventana para poder ingresar los datos. Y en los ejercicios anteriores lo veíamos directamente en la ventana de salida. ¿Sí? Le pongo 10, aceptar. Y básicamente si me muevo a lo que es NetBeans, no me aparece ahora sí que ningún dato. ¿Por qué razón? Porque muy probablemente los valores que yo ingresé son mayores a 680. ¿Sí? Si quisiera yo corroborar que es así, yo nomás lo que tendría que agregar precisamente aquí, bueno, le voy a poner el else, que sería el de lo contrario. Voy a agregar esta línea. La vuelvo a pegar aquí. Y le voy a poner que los valores de P y Q no satisfacen el problema. ¿Sí? Entonces, si se fijan, no me aparece ningún error. Tengo que volver a compilar y ejecuto nuevamente. Si le pongo los valores que mencioné, fue 50 y lo que fue 10, ¿no? Entonces, si se fijan aquí abajo, ya dice que P es igual a 50, Q igual a 10, no satisfacen el problema. ¿Sí? Entonces, con eso nosotros verificamos, pero ustedes pueden decir que cómo puedo verificar que realmente esa operación que corresponde esté siendo real. Pues muy sencillo. Lo que voy a hacer en este caso, voy a seleccionar toda esta parte de código y los voy a agregar después del System.println. Le voy a poner un símbolo de más y le voy a poner la operación. ¿Sí? Entonces, si yo vuelvo a ejecutar el programa, le vuelvo a dar los valores 50 y le doy 10. Si se fijan, aquí ya nos aparece el valor que estoy dando. ¿Sí se fijan? Dice que P es igual a 50 y Q igual a 10. Entonces, el problema es igual a 130,000, perdón. Entonces, por tanto, no satisface precisamente la operación de la comparación que menciona ahí, que sea menor a 680. En cambio, si cambiamos los valores, vamos poniendo otro ejemplo, si le doy ahora sí que 1 y le doy 2, veamos qué sucede. Dice que los valores de P es igual a 1 y Q igual a 2 satisfacen el problema. Si hiciéramos lo mismo de copiar la operación para que nos aparezca el resultado, la tendríamos que agregar precisamente en el JOptionPane que aparece aquí. Ya sé, en la ventana, agregamos otra vez el símbolo de más, le pegamos la operación en ambas líneas para que aparezca en la ventana y en el cuadro de diálogo. Volvemos a darles valores y dijimos que era 1 y 2.
Entonces, si se fijan, dice los valores de P es igual a 1, Q es igual a 2, que satisfacen el problema, que sería 15. Y en este caso estaríamos cumpliendo y verificando que nuestras operaciones realmente correspondan con el funcionamiento de nuestro programa. No sé si tengan alguna otra pregunta respecto a esta, a este programa que revisamos con una condición sencilla. Empezamos y yo la modifiqué para generarla a una condición doble. Sí, que sería esa parte del ejercicio que acabamos de resolver con unos cambios que acabo de hacer precisamente. Bueno, aquí ya viene un ejercicio un poquito más complejo. Voy a hacer el mismo proceso. Voy a copiar todo y volvemos a hacer los cambios para que ustedes puedan revisarlo ya de manera detallada qué es lo que hace cada uno. ¿Sí? Si se fijan, vuelvo a copiar. Voy a crear el proyecto. Ahora sería mi ejercicio 4. Le decimos terminar. Vuelvo a corregir todo esto. Voy a pegar nuevamente mi programa y vuelvo a corregir. Como les mencioné, mi paquete se llama ejercicio 1. Si se fijan aquí, el ejercicio 1 lo puse con minúsculas, pero para ese es uno de los pocos casos que es indistinto el nombre del que se empieza con mayúscula o con minúscula. Al final de cuentas lo reconoce sin ningún problema. Para la clase no se llama main, se llama ejercicio 4. ¿Sí? Si se fijan, ya tenemos declaradas las variables que se van a requerir. Tenemos ahora sí que el ingreso de datos. En este caso declaramos nuestras variables de tipo string, primero como ahora sí que son alfanuméricos, de manera posterior transformamos esos valores que ingresen ustedes de estar como tipo string, pasan a ser de tipo flotante o reales. De manera posterior generamos ahora sí que la operación y después las comparaciones. ¿Sí? Ok, entonces vamos haciendo la ejecución, vuelvo a recompilar el proyecto. Le digo que clean and build. Y así se fijan, no me aparece ningún error. Tengo que ir nuevamente al menú de ejecutar para poder elegir el ejercicio a correr y compilar. Pues si en este caso me voy a set configuración. Perdón, ahí ahorita. Aquí inclusive le puedo poner directo ejercicio 4 sin necesidad de hacer la lección, es otra forma, pero ya es cuestión de que ustedes se vayan familiarizando y finalmente lo vuelvo a ejecutar. Ah, bueno, en este caso, si se fijan, me volvió a preguntar. Aunque ya lo había elegido, me volvió a preguntar. Dice, dame la primera calificación. Si recuerdan, debe ser mayor a 7.5. Voy a hacer los dos procesos. Voy a poner 10 más 8 más 9. Si hablamos, sería 27 entre 3, es 9, ¿sí? Entonces, se fijan, aprobado con 9, ¿sí? Este sería el primer ejercicio cuando tengamos valores arriba de 7.5. Si hiciéramos el ejercicio en el cual ustedes pongamos calificaciones menores, hablemos que tiene 5, un 6 y un 7, es reprobado con 6 porque realmente la suma de esos tres valores es menor precisamente al 7.5. ¿Sí? Entonces, si se fijan, este ya sería otro ejercicio, pero con dos condiciones. ¿Sí? Cuando es mayor o igual, o de lo contrario, genera precisamente el otro resultado. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, voy a pasar al siguiente ejercicio.
que sería manejando los if anidados. Esos if anidados, como les había mencionado casi hace rato que hice la explicación, esta es una secuencia y vamos a hacer el ejercicio para los diferentes valores que se mencionan ahí. Voy a poner ahora sí que la voy a hacer nuevamente la copia de todo el ejercicio. Voy a crear nuevamente ahora mi ejercicio 5. Lo voy a pegar, pero si recuerdan son dos secciones. Pego nuevamente y corrijo. ¿Qué errores tenemos? Dice package división. Si recuerda, nuestro paquete se llama ejercicio 1. Hago la modificación del main. Se llama ejercicio 5. Revisamos los siguientes datos. Si se fijan, declaramos una variable denominada TF de tipo string y una variable de tipo float TF. ¿Qué vamos a realizar primero? Aquí con esta instrucción aparece una ventana que nos va a decir dame la temperatura en Fahrenheit. Nosotros transformamos esa temperatura que ingresa el usuario como alfanumérica y la transformamos a un valor de tipo flotante, ¿sí? Comparamos si TF es mayor o igual que 85, de manera posterior imprimimos el mensaje, nos va a aparecer natación. De lo contrario, comparamos si es mayor a 70 o menor o igual a 85, nos va a aparecer tenis. De manera posterior, si lo vemos, si es mayor que 32 y menor o igual a 70, nos va a aparecer golf. Y finalmente, si es mayor que 10 o menor que 32, nos va a aparecer esquí. Y finalmente, si el valor es menor, ahora sí que de las anteriores opciones, nos va a aparecer que marcha. Si se fijan, bueno, volvemos a hacer la compilación antes de pasar a hacer ya la selección. Pregúntame, ¿a partir de qué línea comienza a pegar el código? Las líneas así como he estado pegando es completo, es pasar los ejercicios tal cual están. Ajá, pero dice que ahí a partir de qué línea. Ah, no, es que borré todo. Tiene que borrar todo para poder pegar. Pero ya ahora sí que por habilidad no se ve. Hago la selección de todo el ejercicio, lo elimino y lo pego. ¿Sí? Porque eso no lo... Es que aquí no sabe desde dónde lo operas. No, es que es borrar todo lo anterior. Todo lo anterior para poder hacer precisamente el nuevo ejercicio. Ajá. Que yo lo estoy haciendo ahorita, ahora sí que a lo mejor muy rápido, porque ahora está por el tiempo, sobre todo. Entonces hacemos la selección del ejercicio número 5. Y ejecutamos. Entonces, si recuerdan, la tablita dice que si es, ahora sí que viendo el ejercicio, para que quede claro esto y verificar que realmente funciona nuestro programa, veamos, dice si es mayor 85, va a ser natación. Entonces, el valor que le voy a poner precisamente, pues tiene que ser mayor 85, con que le pongamos 86, nuestro valor cumpliría. Aceptar, y si se fijan, aparece el mensaje de natación. ¿Sí? Ya corroboramos que ese if funciona perfectamente. Si nos vamos al siguiente, dice que tenis es entre 70 y entre 85. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a probar. Le voy a poner 75. ¿Sí? Aceptar. ¿Sí? Entonces, si volvemos a verificar la tablita, nos da perfectamente ese valor. Dice que si ponemos entre 32 y 70, nos tiene que dar golf. Hacemos lo mismo, compilamos nuestra selección y le ponemos, no sé, 50. Y aparece la palabra golf. Si hiciéramos la siguiente selección,
le tenemos que poner entre 10 y 32. Vamos le poniendo 22. Y finalmente, dice que si ponemos menor a 10, nos tiene que dar que es la distancia. Si ponemos así, le vamos a poner 5 y nos da el valor de marcha. Entonces, básicamente hemos comprobado que este programa, así como está diseñado, funciona y cumple precisamente lo que solicita la tabla en nuestro problema que mostré aquí. Esto sería de mi parte todo, no sé si tengan... Pone el 32. Ok, déjame hacerte el ejemplo, permítame. Si le pongo 32, de acuerdo a la tabla tiene que ser aquí. Vamos viendo la tabla que dice. Aquí es menor o igual que 32. Ahí es importante que tengan cuidado con las comparaciones como las realicen, porque en ocasiones tendrán que considerar el símbolo igual y en otras no. Dependiendo de lo que consideren, podrá agregarse o no. En el caso de los ejercicios que vienen aquí en la tabla, ustedes podrán visualizar que el golf es mayor que 32, pero el esquí está considerando el valor de 32 hacia abajo. En el caso del golf, tiene que ser forzosamente el número 33 hacia adelante. ¿Sí? Bueno, de mi parte, el día de hoy sería todo. No sé si tengan alguna duda. Ya para poder cerrar estos ejercicios, el día de mañana trabajaríamos básicamente con estructuras repetitivas y veríamos un ejercicio con el switch case para básicamente terminar, ahora sí que las estructuras ya programadas, lo que se verá a lo largo de este curso. Sugiero que hagan los ejercicios como ahora sí que ustedes lo visualizaron. Y una vez que si tienen dudas, el día de mañana con mucho gusto haremos las aclaraciones que tengan respecto a ello. Bueno, de mi parte sería